¿Cómo estamos? Buenos días, familia. Miren, aquí andamos. ¿Dónde te encontrás, Josué? Me encuentro en San Miguelito. Ya les vamos a hacer tomas de este lugar. Los vamos a llevar a diferentes partes de Santa Ana en esta travesía que andamos. Bendiciones a todos, señores. Pues están solas aún las calles. Comercios casi no han abierto todavía aún, a pesar de que ya es lunes, señores, pero estamos con todo. Bendiciones a usted que nos mira. Usted, si es primera vez, suscríbase al canal. Se la recomiendo, que se la va a pasar de lo más bonito. Así que vamos a ver varios lugares, así que pásela bonito. Ahí están saludando, qué lindo, señores. Aquí ando en San Miguelito, para que miren, miren, para que miren, aquí ando en San Miguelito. Aquí está, precisamente aquí en San Miguelito, para que vean, miren, si ustedes recordan, miren, ahí se hizo basura, ustedes. Incluso decía yo, de ahí acaba de salir un hombre, a ver. Pero aquí andamos en San Miguelito, llevándoles imágenes de este lugar, para que cada uno de ustedes se recuerden. Yo venía esperanzado a que ahí, como hacen asados, hubieran asados o algo. Pero no, no, no hay nada, no hay nada aún. Así que, si usted es de San Miguelito o de la zona, tal vez se acuerda de este lugar. Para allá están los tanques de Landa y vamos a seguir llevando imágenes de este lugar. Así que, de Santa Ana, de diferentes puntos. Señores, miren, lo que ustedes tienen aquí es parte ya de San Miguelito, la parte de afuera. Pero aquí es donde están la mayoría de talleres. Lavados de carros y todo lo demás. Aquí es donde usted puede venir a, hay diferentes talleres de pinturas, de pintura, de lo que sea, y pues ustedes pueden venir a arreglar su vehículo, pues. Así que pues ahí andamos, contentos de llevarles estos lugares. Si usted se acuerda de este lugar, déjenmelo saber en los comentarios, si alguna vez trajo su carro por aquí. Así que lo voy a llevar a otro lugar para que también usted mire. Así que pásela bonito. Bien, señores, este es otro lugar, miren. Se llama la Posada del Marisco, señores. Y está la Alameda también, donde venden sopa. Yo esperaba encontrar algún sopón para acá, para mí, pero veo que pues ahorita no hay. Y miren, todo este lugar es donde termina, se puede decir, la 25 calles, señores. Donde termina la 25 calles y todo este lugar es donde usted puede encontrar diferente ambiente, pero nocturno. Aquí como que el ambiente es más nocturno que otra cosa. Así que gracias por seguir con nosotros. Vamos a seguir llevándoles un poquito más de cada uno de los lugares, para que, si usted se acuerda de aquí, déjenoslo saber, por favor. Ay, este es otro lugar de San Miguelito, señores. Este es más allá. Todos estos son como lugares donde les podemos decir así como chupadero, vas para allá. Y hay varios lugares donde son así. Así que pues hay muchas personas que me dijeron, Josué, quiero ver San Miguelito. Y aquí se los andamos enseñando, señores. Aquí se los andamos enseñando poquito a poco, para que ustedes disfruten un poquito. De pronto se recuerden, señores. De pronto se recuerden todo ese lugar, como era, donde jugaba. La verdad, yo les soy sincero. Yo por todas estas zonas me andaba, porque yo estudié en el colegio Juan Bueno, me andaba yo jugando. En aquel tiempo, en aquellos diciembre, era tranquilo, ¿va? Hoy no les podría decir, ¿va? No les podría decir si es tranquilo o no. Yo, porque ahorita pues no ando como que caminando al 100 aquí. No les digo, miren, es así, va. Pero yo les ando mostrando. La verdad es que les andamos mostrando poquito a poco esta parte. Miren, ahí hay un la Flip Fax. A ver qué será ahí, señores. Y
ahí andamos mostrándoles poquito a poco cómo es toda esta zona. Toda esta zona, incluso fíjense que hoy para sacar cinta, ay Dios, aquí las negamos, pero para sacar cita de antecedentes penales y cuestiones así, es hoy aquí, miren. Hoy aquí se hace para sacar citas y todo lo demás. Aquí se hace, así que yo creo que aquí voy a tener que dar la vuelta porque está como cerrado. Así que me dijeron que ahí donde yo quería pasar no se podía hasta las 3 de la tarde, se fijaron, 3 de la tarde, así que no se puede, pues, no se puede, pero ya di la vuelta y ahorita estamos, ahí andamos cerca de hotel ya, señores, mostrándoles un poquito cómo está el ambiente. Y la verdad, miren, de este casino cuentan varias historias de miedo, señores. Historias de que, de respeto, pues, de miedo, porque dicen que allí en serio asustan. En serio asustan y pues, ustedes díganme si los han asustado alguna vez que han pasado por ahí o no. Pues a un amigo sí dicen que lo asustaron, señor. A un amigo sí dice que lo asustaron, así que pues vamos a ver qué tal. Si ustedes conocen este lugar, déjenlo saber en los comentarios, señores. Y bueno, muñecos y muñecas, la verdad, gracias por habernos visto. Les mostramos varias cositas. Fíjense de que, pues, Santa Ana, a pesar de todo, está llena de misterios, llena de un montón de cosas. Pero vamos a estarle llevando poquito a poco cada una de las cosas. Comentarle que la niña Margarita la traje a pasar consulta y pues ahorita está con el médico. Yo, gracias a Dios, ya me siento un poquito mejor, ya, pero sí nos afectó el humo, nos afectó mucho el humo. Así que, señores, les agradecemos por seguir en sintonía. Vienen videitos bonitos. Vamos a estar llevándoles algo sorprendente a cada uno de ustedes. Así que, pues, no me queda más que agradecerles, decirles muchas bendiciones en este año y tratemos de cumplir nuestros sueños. Así que se viene cosas bonitas. Una de las metas sería llegar a 100,000, señores. Fuera lo ideal, así que le vamos a apuntar hacia eso. Así que gracias por estar con nosotros. Recuerden, somos Camila y Josué Delgado, una opción en YouTube. Somos santanecos de corazón y pásela bonito. Bueno, de Cristo, que andamos por la, ahorita andamos por la Cruz Roja, señores, y más adelante está la clínica donde está niña Margarita. Cuídense, salud, muñecos, se les quiere, salud.